sí, en eso. Usted viene mucho a Misiones desde hace años, desde que estaba en la FACA, incluso. ¿Cómo ve usted la justicia de Misiones? Bueno, yo la veo evolucionando mejor. La veo que ha cambiado. En mis épocas que venía a la FACA teníamos duras batallas en orden a las garantías de la estabilidad de los jueces, garantías de jueces electorales que tomaron alguna decisión inoportuna y fueron destituidas. El caso de la jueza electoral, que recuerdo que me tocó intervenir en esa época. Me parece que empieza a crecer esta idea de que la gobernabilidad puede ser institucional y no del partido político de turno. Que es un gran debate que el mundo tiene después del 2008. Cuando vino la gran crisis de Europa a Estados Unidos, se advirtió que había una falta de gobernabilidad y de previsibilidad en las regulaciones. Entonces empezaron, por ejemplo, el debate que tiene la Argentina hoy de la responsabilidad penal empresaria, que es una reforma de fondo, establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y no solamente las sociedades anónimas, todos estos van a ser responsables penales, es el cambio del 2008 a hoy. Entonces, ¿esto qué exigió? Crear fuertes organismos de transparencia por el cual exista un monitoreo de cómo se cumple la ley. Pero esto se expande al sector privado y al sector público. Acá lo que tenemos que saber es que el gobierno actual ha decidido participar a nivel mundial de la economía y de los grandes temas, y la OCDE, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico a nivel mundial, ha fijado pautas, protocolos en materia de buen gobierno que fijan condiciones mínimas necesarias para la transparencia, entre los cuales aparece esto. Pero la transparencia no es solo para el sector privado, Que el sector público se vaya preparando porque va a venir la segunda fase para la responsabilidad de los funcionarios públicos en esta etapa de responsabilidad penal y de responsabilidad civil y de cumplir la ley a rajatabla. Por lo tanto, los organismos de control van a cobrar una enorme presencia y un gran protagonismo para optimizar los sistemas de prestación, que es el ciudadano. Cualquiera que esté escuchando esta entrevista es el que dice, ¿y de mí quién habla? Claro. ¿Quién se ocupa de mí? Este es el objetivo. El mundo hoy está preocupado en el usuario, en el consumidor y en esta garantía que le permita decir, ahora vamos por lo que se llama el cumplimiento del deber, el cumplimiento de la ley. A nivel mundial esto se llama compliance, que es una institucionalidad de organismos que de manera experta, externamente a las organizaciones públicas o privadas, vienen a verificar que esto sea como tal cumplido. Y le voy a dar un ejemplo práctico de la actualidad. Usted ha visto que aparecieron denuncias de personas que fueron dadas de alta como afiliados o candidatos en partidos políticos sin que se hubieran enterado. Sí, sí. ¿De dónde sacaron esos datos los partidos políticos? De fuentes informativas de protección de datos, en que uno va a un banco, toma un crédito, saca una fotocopia de su DNI. Un empleado infiel que esté vinculado a algún partido o que venda esa información, que esto es un delito, por eso hay que fortalecer todas estas garantías de protecciones de datos para nuestra identidad, transfiere esa información y se usa de manera ilegal. Claro. Esto es incumplimiento del deber, incumplimiento de la ley. Sí. Y le mortifica a la ciudadanía. Y fíjese el efecto político. Todos son iguales. Sí, ponen sí. candidatos que no existieron, ponen afiliados que no firmaron, y el descrédito es de la política. Sí, sí, sí. Entonces, este es un claro. poco el debate desde el punto de vista de que la justicia, como digo, la pregunta que usted me decía de la provincia, nunca es suficiente. Claro, se avanzó, pero es poco. Claro, claro. Tenemos que sí, es algo positivo que se haya avanzado, pero falta. Sí, pero tenemos que también tener muy clara la separación de poderes. Sí, el sí. sector político tiene que ser uno, el sector legislativo otro, el poder judicial otro. Lo cual otro. Para muchos es casi una utopía, o el ciudadano lo ve como utópico esto de que se separen. Bueno, esta es una línea horizontal, transversal, que cubre a toda Iberoamérica. Los problemas de la influencia de la política, esto nos pasó en Bolivia, nos pasa en Ecuador, en México muy fuertemente, este tema de Venezuela que es dolorosísimo, es parte de una avanzada que América tiene que estar muy atenta, el mundo tiene que estar muy atento a cómo se subvierten los principios democráticos y donde aparentemente la expresión popular puede soslayar los principios constitucionales y los derechos humanos. Sí, sí, sin duda. La vida. Bueno, respecto también a la justicia, ¿no? Yo le preguntaba de la provincia, en cuanto a la digitalización, ¿cómo estamos comparado con otras provincias? Aquí hay un plan bastante armónico que se ha dado a nivel país en los últimos tiempos,
pese a que las provincias son autónomas y tienen su propia autodeterminación, el impulso en los poderes judiciales ha estado muy bien coordinado por la Junta Federal de Cortes. Existe un organismo que coordina a todo el país en lo que son los superiores tribunales de justicia. Esa Junta Federal de Cortes fue analizando la realidad de cada provincia, cómo han avanzado las tecnologías comunicacionales modernas, cómo las redes sociales vinieron a alterar el rol del juez, porque hasta hace muy poco tiempo nosotros decíamos que los jueces tenían que hablar por sus sentencias. Esto cambió. Se siente cierta presión seguramente. Es que la sociedad necesita lenguaje común. Claro. No puede ser que el lenguaje judicial sea inentendible, ininteligible. Por lo tanto, empezaron primero los voceros judiciales, una suerte de relatores periodísticos que explicaban sintéticamente las decisiones más trascendentes de los jueces. Esto luego se profundizó con la Comisión de Información Judicial, que instaló la Corte a nivel nacional, que fue una propuesta que la abogacía venía insistiendo. Hicimos muchos debates juntos, jueces y abogados, en que se necesita una comunicación clara, concreta, de cuáles son los alcances para el ciudadano común, los precedentes, los jueces. Porque los jueces no viven en una sociedad etérea. Los jueces son producto de la sociedad que tienen que juzgar y la tienen que entender y reportar a esta. Si la justicia es mala, la justicia reporta lo que le pasa a la sociedad. Y si la justicia es buena, estaremos mejorando la condición social en general. Por lo tanto, este es un tema digital o técnico en el punto comunicacional. Pero esto fue más allá. Entonces, nosotros insistimos frente al derecho comparado que la digitalización, el expediente electrónico, requiere de un ida y vuelta. El abogado trabaja muchísimo más con el expediente electrónico que antes. Porque la notificación es online. Las comunicaciones son en directo. Claro. Y el abogado no tiene un trabajo de 8 horas y se va a dormir o se va a descansar. Hace tribunales, termina la tarea, atiende cliente y todavía encima se enfrenta a este desafío técnico que tiene que ser correspondido por la tarea de los jueces. Porque los jueces y todo el personal judicial tienen que estar en sintonía con este cambio para que sea fidedigno y que la realidad de una digitalización no solo lo obligue más al abogado y no al Poder Judicial. ¿Cuál es lo positivo? La transparencia. El expediente digital hace que el expediente sea uno solo. Pero obliga a tener certeza en los documentos electrónicos. Por lo tanto, viene la firma digital. Los colegios de abogados nos hemos involucrado muy fuertemente en esto para ser autoridades de certificación. Y somos los colegios, con coordinación y cooperación con los superiores tribunales de justicia, los que habilitamos lo que se llama el token, que es el documento electrónico de identificación reservada al abogado para poder comunicarse de manera segura y garantizar de que ese ida y vuelta tenga una fluidez para acelerar el tema de la justicia, pero sobre todo la transparencia. Claro. De esto se evitan, con esto se evitan los expedientes dobles, triples. Esta expresión que se instaló hace muchos años sobre el expediente trucho nació de un juzgado que, porque no existía la digitalización, hacía expedientes dobles con falsedades e indemnizaciones monumentales de juicios inexistentes. Sí. Entonces, esto es transparencia, claro. Esto es honestidad. Claro. O sea, que en eso de Misiones vamos en está, el buen camino. No, esto es muy positivo, pero esto hay que agregarlo a la administración pública. No hay que pensar solo en la justicia, sí. Porque el acceso ciudadano a la información pública es otra calidad democrática. Claro. ¿Cómo yo puedo acceder a saber lo que pasa con los recursos públicos? ¿Se gasta bien? ¿Se gasta mal? Esto que dicen, pero ¿cómo este abogado qué se le ocurre? ¿Que el gobierno va a tener que rendir cuentas? Claro, sí, el mundo está en este camino. Sí, sí. Es un tema también, porque viene acompañado con lo que decía usted, el descreimiento. Descreimiento. De que ese... El periodismo, ¿cómo no puede acceder a los programas participativos en las obras públicas o en los presupuestos anuales o los comunales? Todos tenemos que saber, porque son recursos públicos. Entonces, esto es parte de la digitalización. Esto es lo que se llama el e-government a nivel mundial, que es la administración electrónica, que permita que cualquier ciudadano, como pasa en Francia, yo pueda, por medio de un email, conectarme con la administración, tener mi cláusula, mi token de seguridad, y no tener necesidad ni siquiera de ir a la oficina. Claro.
Claro, él va a decir, pero esto es la administración del futuro. No, es de hoy, aunque sí. parezca muy, muy fantasiosa o muy de película. Sí, te decía, la Argentina es violenta. ¿Cómo ve? ¿Estamos cada vez peor en este sentido? Digamos, se habla mucho en política de esto, por la confrontación que hay, sobre todo si estás de un lado o del otro. ¿Usted cómo ve esto? ¿Estamos cada vez peor? Yo le digo violencia en el sentido que hay física. Verbal, de todo. Hay intelectual, hay programática, porque cuando alguien no reacciona ante la falta del otro de una necesidad de cumplir la justicia distributiva, no la conmutativa. Yo la conmutativa es... Recibo en función de lo que doy. La compraventa de una casa, de un auto, de una moto. Pago para que me den la moto, eso es conmutativo. Ahora, lo distributivo es cuando la sociedad necesita atender demandas del conjunto sin preguntar qué aporto, porque no estoy en igualdad de aportar. Un niño, un anciano, una mujer o que tiene alguna discapacidad o una situación disminuida, un hombre que tenga una condición disminuida, alguien que no tiene educación está en una condición minusválida, necesita una asistencia de igualación. Esto es justicia distributiva. Entonces, tener un trabajo, fomentar el trabajo digno, tener además seguridad ciudadana. Puedo transitar las calles sin temor a que el otro venga y me agreda, me robe, me asesine o me viole. Todas estas alteraciones hacen de que esa justicia distributiva no existe. Y este es un gran deber del Estado. Y nosotros los abogados que lo vivimos cotidianamente, lo advertimos, lo procuramos, pero siempre tardíamente. Claro. Aconsejamos, sean cuidadosos en esto, en otro, en la preventiva, pero no es suficiente. Esto es una política de Estado. Entonces, como hay mucha dejadez, esto es lo que produce tanta disfunción y genera violencia. Violencia intra... por ejemplo, cuando hay una fuerte pérdida de empleo, aumenta la violencia intradoméstica. Sí, sí. Y esto se acrecenta cada vez más. Entonces, la falta de trabajo, la falta de dinero, la falta de educación producen estos debates.